Maiatzaren 31an, 1970ean, ba, lurrikara bat egon zan Perun, 7,8 gradukoa, eta horren ondoren, Huaskaranen zati handi bat apurtu egin zan, eta minutu batzun buruan jauzi egin zan kriston indarrarekin hiriaren gainean. Proiektua sortzen da, ni formakuntza bat emoten ari naizenean Yungayko hirian, Perun. Formakuntza hura amaitzean, geratu ginen grabatutako guztia erabiliko zala doku bat egiteko horren inguruan, 50. urte hurrenari begira. Etorri nintzen ona ideia horrekin, komunikaziotik eta lankidetzatik natorrenez, ONG batzuk eta sortzaile batzuk jarri nitun harremanetan, erakusketa oso politia egiteko, eta diruaren parte bat erabili genuen Perura bueltatzeko eta ondo grabatu beharrekoa. Horretarako, gonbidatu nuen Elena Molina zinemagilea da bera, eta ara jun ginen. Nos ayudó mucho a toda la hora de la documentación, del contacto con las diferentes personas que participan y sobre todo destacar que el hecho de que Raquel hubiera vivido durante un tiempo en Yungay y que tuviera esta conexión tan fuerte con el proyecto, pues ayudó mucho a la hora de rodarlo, sobre todo por el punto de vista, que es algo que a mí personalmente, y creo que a Raquel también, nos preocupa, ¿no? No llegar desde fuera, no ser las blancas europeas que llegas a un lugar y empiezas a contar una historia, sino contarla desde y con las personas que están viviéndolo y que realmente son las que tienen la legitimidad y la sensibilidad para contarlo. Y os invito a ver el corto para ver también cómo se va navegando, ¿no?, entre esa memoria colectiva, la resiliencia, el espacio, ¿no?, el hecho de la ciudad reconstruida, toda el peso de la montaña, la voz de la montaña y un poco ese mirar hacia atrás, pero también hacia adelante de lo que puede volver a suceder. Proiektu oso pertsonala danez, eta gero beste diru laguntzaik ez dugunez jaso honetarako. Gutxinaka bultzatu dugu, ez, proiektu aurrera, oin Selected Films erekin distribuzioa egiten ari gara. Gustora geratu ginen pelikularekin, eta uste genuen bazuela aukera alako zirkuitu batean sartzeko. Hasi ginen proposamena bidaltzen festival batzuetara, eta Zinebiko erantzuna positiboa heldu zanean, hau da gure estreinoa, hau da gure etxea, eta hor estreinatuko du, izugarrizko berri ona. Hametik aurrera zer, seguramente bidea jarraituko du festivaletan nolabait, baina ahalik eta laizterren Perura bueltatzea gure dugu, Yungayn bertan, bertako jendearekin, bertako protagonistekin, pelikula danon artean ikusi.